Hey, ¿Qué tal gente de Coriba? Yo soy Lortano66 y hoy vamos a revisar al profesor Citripio como le dijo Han Solo y por favor quédense hasta el final de este video. Es más, si quieren pueden ponerle pausa y adelantarle hasta el final para que vean cuál es la figura que vamos a sortear cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Actualmente faltan 250 pelados para llegar a esa cifra y ya para poderles hacer llegar su, este, uh, su figura, su figura Black Sears que no creo que a nadie no le vaya. Es a todo mundo le va a gustar. Y también, por favor, quédense a la mitad del video porque voy a estar sorteando un, este, un código. No sortear, sino que voy a poner aquí en la pantalla un código de, uh, para descargar la película de los últimos Jedi de manera digital. Y pues sí, entonces vamos a revisar a esta figura. Esta figura me la consiguió mi esposa en la tienda de Disney. Entonces, algo que yo tenía muchas dudas era de que si las figuras de Estados Unidos sonaban en español o en inglés con el, con el Force Link. Vamos a activar esto. Miren. Vamos a sacarlo. Gracias, profesor. Si sí, tripió. <laughs> ok, fails, fails. No, pero ok, vamos a sacar esto. Entonces, esto de aquí no nos interesa, no nos gustan los cartones de estas nuevas figuras. Esto es como si fuera eh, Ryan Johnson Pudu. O sea, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, vamos a sacar a, al profesor chiflado. Vamos a, esto es basura. Y vamos a sacar al Citripio de 5 puntos de articulación. Y realmente no me molesta que sean 5 puntos de articulación. Porque Citripio es un droide. Pero lo que sí me llamó un poquito la atención o me molestó un poco es de que ni siquiera se tomaron la delicadeza de hacer el recorte de esa. No sé si sea la rebaba, pero. ¿Por qué no lo hicieron? O sea, ni siquiera cuando tratan. Cuando van a hacer una figura que realmente son cinco puntos de articulación, y siquiera la hacen bien, ¿no? Entonces, es una figura que tiene bonito detalle. El plateado es un color muy. este plateado, el dorado, es un plateado muy este, muy opaco. De hecho, la figura vintage está mil veces mejor que esta figura. Los pues ahí tenemos los ojitos, tenemos el. Lo que es esta. boca de Citripio. Tenemos el buen detallado que tiene en, en el cableado aquí en la parte de enfrente. En la parte de atrás, pues están las narguillas de Citripio, ¿no? Entonces. Realmente esto, esto tiene, muy, tiene buena escultura, o sea, para ser honesto, sí tiene buena escultura. Y pues era Citripio o llevarse a Page o a Rose o a Finn. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor tráeme a Citripio porque Citripio es un personaje clásico. El profesor que todo mundo. A mí me cae muy mal Citripio. Entonces, a los guantecitos no son los guantes, sino en las manos. Tiene este, esos detallitos así como tipo puntitos. Y pues realmente está, está bien, ¿no? Entonces vamos a ver si el Force Link funciona. De hecho la pila de esto. Ok. Entonces, esta era la duda que yo tenía de que si las figuras. Este. Um, las figuras que se compraban en Estados Unidos. iban a funcionar bien con el Force Link. Si sí funcionan bien, pero el idioma es en español. Entonces yo asumo que si nosotros compramos esto en Estados Unidos, pues eh, la figura va a hablar en inglés. ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente esto de aquí. Que tenemos lo de Talas Jedi. Yo les recomiendo por favor que si van a descargar este código a través de una de estas cuentas o lo que es este, la aplicación de Movies Anywhere, por favor, antes de canjear el código, creen una cuenta en, de, con dirección de Estados Unidos. Es muy fácil, únicamente métanse a Google, pongan una ciudad de Estados Unidos, pongan este PO Box, p -O -B -O x PO Box, y ustedes van a saber qué ciudad es. Entonces, ahí van a sacar la dirección de un McDonald's o lo que sea. Para que puedan descargar este código. Y aquí está el código. Así que pónganle pausa, vayan a redimir Y ahora sí, ya tenemos aquí esto para acá Vamos a sacar, vamos a poner a Citripio acá en la parte de atrás Es más, sí, vamos a dejarlo ahí Entonces la figura que voy a sortear es este personaje Esta es mi Jaina solo Esta es mía Obviamente esta no se va, esta no la voy a sortear Porque pues ya es una figura abierta, ¿no? Entonces... La intención es de que tengan su figura cerrada de Jaina solo. Es una figura que yo considero que es la mejor de este 2017 hasta este momento. Es una figura que... 2017 dije, ¿verdad? No es cierto. Estamos en el 2018, demonios. Esta es la mejor figura que yo he visto en este año. No sé si vaya a salir algo mucho mejor. Que probablemente sí si lo vayamos a tener con, este, con el gamorriano. Entonces, aquí está la figura. Aquí tenemos a la, a la Jaina. A la Jainita. ¿no? Entonces, vamos a poner aquí... Vamos a ponerla acá en segundo plano. De hecho, ya la vamos a tirar. Ya la vamos a tirar otra vez. Otra vez. Siempre va. De hecho, está, Ok, ahí está. Ahí la tenemos. Vamos a ponerla aquí. Ok, vamos a ponerla más para acá. Porque no quiero que se nos caiga aquí a mitad del. A mitad de este sorteo de hecho quedó muy para atrás esta cosa si sí se va a quedar vamos a poner aquí al, al doctor chiflado y aquí está la figura de jaime entonces vamos a bueno, no importa que se vea ok aquí está la figura de hecho ya se vio parte de la mesa tengo que actualizar aquí el, el display entonces esta es la figura que vamos a sortear y acá está la figura abierta no entonces se parece muchísimo se parece una bestialidad a han solo wow impresionante entonces eh, todavía no sé cómo va a ser la dinámica para hacerla el sorteo muy probablemente vaya a ser a través de, de Twitter. Así que por favor, si no tienen Twitter, vayan y abran su cuenta de Twitter. Y síganme en la, en la descripción de cómo este, me pueden encontrar. Es arroba Lord66. Por favor, no sean flojos. Y abran su cuenta de Twitter que es mucho más fácil hacerlo. Hacer el sorteo ahí. Entonces, como pueden ver, es una figura que está totalmente cerrada. Gente de Coriban, muchísimas gracias por haber visto este video. Reitero el apoyo que me han dado a ustedes hacia, hacia este proyecto. Muchísimas gracias. No sé hasta qué, hasta cuándo suscriptores vayamos a llegar. Pero pues de eso se trata, ¿no? Estar compartiendo estas experiencias con ustedes. Así que. Aquí está la figura que vamos a sortear. Entonces corran rápido a las redes sociales ya la tiramos, ya tiramos a Jaime. además ya que se nos cayó, vamos a ponerle su vamos a ponerle su casco a la teniente del, del Rogue Squadron, porque sí, esta era la teniente del Rogue Squadron entonces gente de Coriban. muchísimas gracias por haber visto este, este video, compártelo con sus amigos coleccionistas fans de Star Wars tampoco olviden suscribirse a este canal, paz, chao, que la fuerza los acompañe, hasta luego